La gente dice mucho es que, ay, no, los mexicanos no trabajan tanto, no sé qué. Y creo que es una de la gente más trabajadora que he conocido, o sea, en todos los sitios que he visitado, ¿no? Lo creativos que se ponen los mexicanos con la comida. Uf, increíble. No sé cómo tendría que vivir yo sin la comida mexicana ya. Obsesionada, pero obsesionada de manera ya poco sana, con los chilaquiles. ¿Qué le pasó a un tigre que se comió un jabón? Ahora, espuma. Si tú te sonrías a una persona lituana en la calle, sí te va a mirar raro. Sí, claro. Eso es verdad. ¿Sí? ¿Te iba a curso a pacastas? El otro día alguien me estaba enseñando que en vez de decir va, puedes decir Bambi. Sí. Bambi. Que me encanta que haya como mucho color por todas partes. Sí, de hecho, justo. México mágico. Cosas de destino, yo creo. Hola, linda, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muchas gracias. Oye, ¿te podrías presentar con todos nosotros? Sí. Soy Linda, soy lituana y llevo ya un año y unos 3 meses en México. Y estoy aquí porque trabajo, bueno, trabajo en una organización humanitaria, el Comité Norteamericano para Refugiados y Migrantes. Y sí, ¿quieres te presento mi oficina? Claro que sí, muchas gracias. Estamos en mi oficina, de hecho, en Aguascalientes, México, en la oficina del Comité Norteamericano para Refugiados y Migrantes de México, la oficina internacional que está aquí, en Aguascalientes. Yo coordino el área de desarrollo estratégico y vinculación, que es justo esa área que tenemos aquí, que se encarga de todo lo que es procuración de fondos, relación con los donantes, fundraising, pues sí, todo eso. Esta es el área donde trabajo yo, un poco desordenada, lo siento. Esta es el área de administración, las ilustraciones, las portadas que puedes ver ahí enmarcadas, hechas por el equipo aquí, ahí abajo de comunicación. Y yo soy la coordinadora de esta área. Pusieron también esta flor, que es la flor nacional de Lituania. ¿De dónde se consiguen los fondos normalmente? O sea, ¿es de gobierno, es de empresa privada? ¿Cómo es? Pues principalmente son organizaciones internacionales y fundaciones grandes, como por ejemplo la ACNUR, que es la agencia de la ONU, de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Organización Internacional para las Migraciones, pues, y todo tipo de fundaciones, principalmente en Estados Unidos, pero también a veces son embajadas de otros países. Recibimos algo de apoyo de la embajada de Irlanda, por ejemplo. Así que todo varía muchísimo. Y también, obviamente, de personas individuales que quieren apoyar a la causa. ¿De qué parte de Lituania eres? Yo soy de la capital, de Vilnius. ¿Cómo es la vida por allá? Muy tranquila en muchos sentidos, yo creo. Creo que la gente es más reservada, más tranquila, no solamente en lo que tú ves en la calle, sino como por sus personalidades. Pero sí, sí hay fiesta y hay de todo. Mucha cultura. Creo que hacemos muchas actividades al aire libre también, cuando el tiempo lo permite. Y sí. Hay mucho bosque, ¿no? En general en Lituania. Hay mucho bosque, sí. Una de las cosas que más extraño aquí en Aguascalientes, de hecho, es el bosque. O sea, tenemos los veranos más bonitos, creo. Muy, muy cortos, muy poco duraderos, pero es la cosa más mágica de la vida, como un verano báltico. Y luego los inviernos sí son muy largos, oscuros, fríos y pues sí, como así se equilibra un poquito, ¿no? Que... Oye, ahorita estoy corroborando, ajá, algo que leí, que los lituanos tienen el porcentaje más alto
de ojos azules per cápita en el mundo. ¿Sabías este dato? No, pero no me sorprende. Y sí, sí, hay muchos. Sí, sí, sí. ¿Qué te trajo a México? ¿Por qué México? No sé, fue todo cosa de destino, yo creo. Ya me enamoré del español hace como unos 7 años, cuando hice un voluntariado en España, y luego me quedé ahí unos años. Y luego empecé a estudiar una maestría en Suecia, ya sabiendo que quería trabajar más en este sector del impacto social, de, pues sí, con ONGs y todos esos temas más relacionados al trabajo humanitario. Y una de las cosas que tuve que hacer para mi maestría era hacer una pasantía. Y ya sabía que quería ir a Latinoamérica, conocí mucha gente latinoamericana en mi curso. Y obviamente también en términos de migración, que es el tema que más me interesa y con el que trabajo. Hay muchas cosas que ocurren en México y en toda la región de Latinoamérica. También por ese interés. Y de hecho mi primera pasantía no fue en México, fue en Colombia, pero ya me habían aceptado aquí en este trabajo, de hecho. Y lo quería tanto que dije, vale, espérenme tantito, espérenme unos 6 meses y ya voy. Y así fue que vine ya hace más de un año, al principio nada más como pasante, y ya me quedé. Y ya perdí la mayor parte de mi acento español, sí. Pero antes era totalmente español, o sea, me costó acostumbrarme al español más latino, digamos. ¿Cuántas lenguas hablas? 3 y medio. De hecho, el lituano es de las lenguas más viejas que hay, que se conservan casi como intactas, por así decirlo. Sí. Y por lo tanto también es muy difícil, ¿no? El lituano. La mayoría de los lituanos hablan más de un idioma. Sí, creo que casi todos. Yo no conozco ningún lituano que no hable por lo menos 2. Sí. Oye, ¿cuál es tu frase mexicana favorita? Ay, difícil. Siento que el español que se usa en México y todos los mexicanismos que hay es como muy, muy dinámico, ¿no? Muy, muy vivo. Y me encanta cómo tú puedes transformar cualquier cosa. Por ejemplo, no sé, en vez de decir sí, dices Simón. O el otro día alguien me estaba enseñando que en vez de decir va, puedes decir Bambi. Bambi. Cosas así. Y bueno, no sé, muchas muchas otras cosas. Chido, yo digo mucho. Chale, es muy buena palabra. Pues sí. ¿Cuál es tu frase lituana favorita? Uy, incluso más difícil. Sí, ¿no? Sí, siento que ya hablo tan poco lituano en mi día a día. Tenemos muchas expresiones muy buenas. Y muchas, por ejemplo, que tienen algo que ver con perros, por alguna razón. Como si quieres, por ejemplo, no sé, buscas alguna solución, no puedes resolver algo y de repente encuentras la respuesta y puedes decir te iba a curso a pacastas, que sería aquí está enterrado el perro. Okay. Como, sí. Y pues muchas más. Otras son un poco más oscuras, no sé si las puedo decir. Claro que las puedes decir, por favor, más bien. Pues, por ejemplo, una que yo siento que es muy, muy lituana, pero cuando la intento usar en el contexto mexicano, la gente dice, madre mía, es muy deprimente esto. Pero somos gente así que usa, creo, el humor negro para muchas cosas. Y es otra con un perro, como que hasta el perro que está siendo ahorcado se acostumbra a ello. Oh, ¿en serio? Wow. Y es como que sí, a lo mejor estás pasando por algo difícil y tal, pero bueno, pues puedes aguantar, ¿no? Creo que los lituanos son muy resilientes, entonces. Sí, sí. Tienen una historia de, te decía, fuera del aire, como defensiva, ¿no? De luchar por su independencia, de siempre estar como peleando por su identidad, ¿no? Para los que no conocen justamente estos 3 países que son los países bálticos, ¿cómo podrías definir brevemente como su historia? ¿De dónde vienen estos nuevos países relativamente? Pues qué miedo estoy. Sí. Bueno, lo que dices, ¿no? Que siempre ha habido esa lucha por la identidad, por el idioma, por la cultura. Justo porque Lituania como país, bueno, primero que es un país muy, muy pequeño. A mí, bueno, todos los países bálticos son muy chiquitos, así que nunca hemos sido, bueno, eso es mentira. Iba a decir que ya en los últimos siglos no hemos sido un gran poder militar, pero de hecho una vez en la historia sí lo fuimos, cuando era el gran ducado de Lituania.
Hacer. Que es el país más grande, ¿no? Europa. Sí, en algún momento, en ese momento sí. En ese momento sí. Y luego nos juntamos con Polonia y bueno, varias cosas ocurrieron ahí. Pero ya en el último siglo realmente pasamos por 3 ocupaciones, si no me equivoco. Y antes de eso también fuimos ocupados por como hicimos parte del Imperio Ruso contra nuestra voluntad. Y después tuvimos una ocupación rusa, luego de Alemania y durante la Segunda Guerra Mundial y luego de Rusia otra vez. Somos países independientes desde hace 30 años realmente, 30 y algo años, desde 1990. De hecho, Lituania fue el primer país en declarar su independencia. Sí. Por eso yo creo que sí es muy presente. Tenemos 2 días de la independencia, de hecho. Y estos días para mí han tomado incluso más importancia ahora que vivo fuera. Claro. Porque me di cuenta de todo lo que, de todas las puertas que te abre, ¿no? La libertad y la importancia que tiene preservar tu cultura y tu idioma y todo lo demás. Sí. ¿Cuál es el español que a ti te cuesta más trabajo entender? ¿El de qué país? No creo que los haya escuchado todos todavía. Pues creo que no es tanto del país, porque más o menos te acostumbras, sino más de las regiones que suelen ser más calurosas, más cercanas al mar. Como bueno, por ejemplo, cuando estuve en Colombia, la costa pacífica, no entendía nada. La gente hablaba tan rápido y tan, no sé, de una manera tan medio relajada. Es muy bonito, pero muy difícil de entender, sí. Lina. Sí. ¿Tu nombre es común allá? Muy común, sí. Muy común, sí. Bueno, de hecho, en lituano se pronuncia como Lena. Lena. Oh. Es como una I cortita. Ah, Lena. No, porque tú ya lo dices más con la E. Lena. Es como Lena. Lena. Ah, más o menos. Más o menos. Voy a aprender ahorita que vaya. Sí. ¿Recuerdas cuál fue tu primer choque cultural aquí en México? No sé si he tenido choques culturales. Ya había viajado muchísimo por todo el mundo. He vivido en Colombia, he vivido en Uganda en algún momento, o sea, en lugares muy diferentes a Lituania, ¿no? Y ya hablaba el español, así que era más fácil acostumbrarme. Ya sabía más o menos lo que esperar. Pero no sé si llamarlo choque, pero sí lo que me sorprendió, la no existencia de las reglas de tráfico. Como la gente maneja y tal, creo que nunca me atrevería a manejar aquí en México. Nadie pone los intermitentes, pero de alguna manera no hay tantos accidentes en la carretera, o sea, como que todos se entienden, no sé cómo, para mí es un misterio completo. Y la otra cosa que sigue siendo impresionante para mí, lo creativos que se ponen los mexicanos con la comida. Bueno, comida y bebida, porque tienes micheladas, tienes licuachelas, tienes, no sé, cosas que le pones salsas a las bebidas, o tienes ya unos Doritos y les pones mil cosas más. ¿Cómo puede? Sí, como que no hay límite, el límite no existe. Eso sí me hace muy impresionante. Oye, ahorita que hablaste de la chela, hay un rumor, ay sí, tengo entendido que Lituania es un país que bebe mucho. Sí, o sea, creo que ya menos, porque en algún momento sí hubo un problema más grande con eso de beber mucho a nivel de la sociedad. Pero bueno, sí, disfrutamos. Nos gusta disfrutar de una buena cerveza, sobre todo. Y tenemos cervezas nacionales muy, muy buenas. ¿Cuál? A mí me gustan mucho las que son de una cervecería que se llama Rudonu Plytų Dirbtuvės. Cervecería de los ladrillos rojos, algo así. Son muy buenas. Pero las más comunes son como Schwitturis y también son muy buenas. ¿Te gusta la chela mexicana? Sí. ¿Cuál? Uf. Bueno, aquí creo que voy a decir algo muy funable. ¿Por qué? Porque todas me saben igual. Son como muy ligeras, muy, pues sí. Sí. Pero como Pacífico, me gusta la Pacífico. Pues. ¿Te han confundido con alguna otra nacionalidad? Sí, claro. Que nadie sabe de la existencia de Lituania casi. Bueno, mucha gente cree que soy alemana, de Estados Unidos obviamente también. Si no me escuchan hablar, sobre todo. Pero sí, Alemania, Estados Unidos sería lo más común, creo, que he escuchado. Sí. ¿Música mexicana que te gusta, que conoces? Ay, pues
ya la gente aquí me ha influenciado mucho con Juan Gabriel y Luis Miguel y cosas así. Los clásicos, sí. Pero no voy a cantar. Ah, mi reputación me precede. Oye, yo no los hago cantar siempre. Imposible. Sí. ¿De quién es eso de ahora te puedes marchar? De él, ¿no? Sí, eso sí es muy bueno también. Esa es buena, esa es buena. Sí. Música lituana, ¿qué recomiendas? ¿Qué te late? Hay un cantante que me gusta mucho y voy a ir a su concierto, que se llama Domantas Razauskas, pero es muy... es como música de cantautor, algo así. Una cantante que es medio conocida en Europa es Alina Orlova. Es muy buena. Y de hecho, enseñé su música a algunos compañeros de trabajo y les gustó. Mira, algo. Sí. ¿Comida mexicana? ¿Qué te late? ¿Qué te gusta? Uy, todo. Pues no sé, todo. Durante los primeros 6-7 meses estaba obsesionada, pero obsesionada de manera ya poco sana, con los chilaquiles. Me encantan los chilaquiles. Ahora creo que ya estoy viviendo mi época de las enfrijoladas y cosas así. Ok. ¿Obsesión también? Sí. No a ese nivel, pero sí, sí, me gusta mucho. ¿Comida lituana? ¿Qué recomiendas? Uy, bueno, en verano, šaltibarši, sin duda, es la cosa más maravillosa de la historia. Es una sopa fría de un color, pues de este color, de hecho, sí, rosa intenso. Kepta duana, que es como el pan frito, está buenísimo, pero es más como para comerlo con cerveza. Cepelina y jamón chublina y todo está increíble. Lo quiero comer todo. Kugel es buenísimo. Oye, Lina, ¿te parece si salimos un poquito? Porque creo que aquí hace como 47 grados. Bienvenido a México. Sí, tú estás perfecta, ¿eh? Pero yo estoy sudando. Así, mira. Sí. Salimos un poquito y seguimos platicando. Perfecto, sí, vamos. ¿Qué crees que los lituanos saben de México? Supongo que son muchos estereotipos, ¿no? Ajá. Bueno, primero siento que saben en general muy poco. Y lo que creen saber es, bueno, principalmente que es todo súper inseguro, peligroso. Y no digo que no hay inseguridad, o sea, sí reconozco que la hay. Pero, pues sí, yo por haber leído todo lo que he leído pensaba que no sé, o sea, voy a tener muchísimo miedo de salir a la calle y pues no es así, por lo menos en Aguascalientes, pero también he viajado a otras partes de México y sí hay que usar más, bastante el sentido común y tomar ciertas precauciones, pero no es, ¿sabes? No es que te vaya a pasar algo el momento que tú salgas a la calle. También siento que mucha gente, o bueno, por lo menos lo que he escuchado de mi familia y tal, imagina la comida mexicana de una manera muy diferente por todo lo popularizado que está el Tex-Mex, por ejemplo. Pues sí, piensan que son, no sé, nachos con muchísimo cheddar por encima y cosas así. Y luego, evidentemente, es otra cosa, ¿no? Incluso los tacos son muy diferentes de como yo misma los imaginaba. Creo que es toda la influencia de Estados Unidos. Y eso, y luego, pues sí, la gente piensa que es sol todo el año, fiestero, muy hasta tropical, que bueno, aquí en Aguascalientes no podrías decir esto. O muy tropical o muy desierto, que, o sea, sí puede ser cierto hasta un cierto punto, pero no es exactamente así tampoco. Y hay mucha diversidad en México, y eso se pierde un poquito en lo que llega de información a otras partes. ¿Tú qué crees que nosotros sabemos de Lituania? Relativamente poca gente en general sabe algo. Bueno, poca gente que yo he conocido sabe de la existencia de Lituania. O bueno, más o menos, bueno, los países bálticos, no, algo por ahí. Pero bueno, supongo que sí, todos tienen esa idea de que son personas muy frías, que en general todo es... Bueno, las personas son frías, el clima es frío. Ajá. Sí, todo. Es como lo principal, ¿no? ¿Qué tan cierto sí. es?
Suéltate. Sí. Yo pienso y creo muy firmemente que no es verdad. Y entiendo de dónde viene ese estereotipo. Y siento que los mismos europeos, más del norte o nordeste, lo decimos mucho, pero no es verdad. Porque sí, somos personas más reservadas, más desconfiadas al principio, tanto por el clima como por las razones históricas, pero no somos personas frías. Vale, o sea, si tú te sonrías a una persona lituana en la calle, sí te va a mirar raro. Sí, claro. Eso es verdad. Pero dicho esto, la cuestión es que también vale, hay una cierta barrera al principio para acercarte y, pues sí, hacerte más amigo de esa persona, por ejemplo, pero luego son, o sea, si logras entrar en esos círculos, ya son personas para toda la vida, súper confiables, muy, muy generosas. O sea, mi ex, por ejemplo, que era de España, es de España, decía que sí, que los lituanos eran las personas más generosas que ha conocido nunca. Y se supone que los españoles son los que tendrían más esta fama, ¿no? Pero justo porque igual en Latinoamérica es gente muy, muy abierta al principio, esto es súper bonito, pero sí puede ser más difícil llegar a más profundidad. Cuanto en el norte de Europa es más, que la gente sí es más cerrada quizá al principio, pero luego sí son amistades muy, muy profundas. Yo había escuchado que en los países bálticos hay más mujeres que hombres. Por lo tanto, hay mucha competencia entre mujeres en el cuestión de pareja, que los hombres pueden escoger casi, casi. ¿Tú qué piensas de esto? Creo, sí, he escuchado ese dato, que hay más mujeres. No creo que sea algo muy extremo. No es que haya como 3 hombres, ¿sabes? Y 3 millones de mujeres. Creo que en algún momento, en, no sé, las últimas décadas, esto sí era más verdad. Ahora creo que ya no tanto. Siento que ha cambiado mucho toda la sociedad y ahora son ya... Como las mujeres se dieron cuenta de que no necesitan a los hombres para, para muchas cosas. Y por lo menos las mujeres que yo conozco y con las que soy más cercana, sí prefieren escoger bien que estar con un hombre por estar con un hombre. Entonces, sí, no sé, siento que sí en ciertos grupos de sociedad todavía existe esa competencia, pero ya cada vez lo veo menos y cada vez las mismas mujeres reconocemos que es una tontería, o sea, tener esa competencia entre nosotros y, ¿sabes? ¿Y para qué? No sé. Perfecto. Para entablar una relación amorosa con una lituana en Lituania, para acercarte entonces, ¿cómo es el acercamiento? O sea, ¿tendrías que hacerte su amigo primero, pero o fingir que quieres ser su amigo? O sea, ya sabes eso. Ya haces tus preparaciones, ¿no? Pues siento que lo más importante, y no sé si solo aplica a Lituania, pero en general lo más importante es ver a las mujeres como personas y no algunas seres fantásticos, ¿no? De otro mundo que tienes que conquistar. Y siento que eso es como muy... Entendemos muy bien, o sea, no sé, por lo menos mi experiencia, las lituanas entendemos muy bien, o sea, podemos ver estas cosas sí son muy obvias, o sea, cuando alguien intenta hacer alguna conquista y se nos hace muy falso muchas veces, como eso de que viene y te dices, ay, qué bonitos ojos o algo, o sea, es como, no sé, como esfuérzate más. No tiene nada malo, o sea, decir esto, sí son bonitos los ojos, ¿no? Pero lo más importante es no usar las mismas técnicas, quizá, que tú, las técnicas genéricas que tú eres. No, pues, ¿sabes? Como si entablar una relación tuviera un manual que tienes que seguir, ¿no? Pues creo que la sinceridad es una de las cosas más importantes y también darle tiempo a las cosas, o sea, tomarlas con calma, porque sí, así, claro. Tranquilamente. Pero no sé, no podría decir que no, si, o sea, hacerte amigo o no, pues todo depende de cómo es y mirar lo que te comunica la otra persona. Igual intentar comunicar tú lo tuyo en la mejor manera posible. Perfecto. Hasta el momento, ¿cuál es tu lugar favorito de México, del país entero? He visitado mucho menos de lo que me gustaría visitar en general y tengo muchas, muchas ganas de ir al sur, pero todavía no he ido. Creo... Bueno, Ciudad de México me gusta mucho,
muy verde, o sea, tiene muchísimas cosas. Guadalajara también me gustó y creo que lo más que me ha gustado hasta el momento, pues más la naturaleza. O sea, no puedo decir un lugar específico, pero sí, por ejemplo, en marzo subí un volcán. Increíble, o sea, maravilloso, mágico. La Malinche. Está así. ¿Cuál es tu lugar favorito de Lituania? Ay, es todo. Lituania es tan chiquito. Sí. Pues Vilnius, como ciudad, una de mis ciudades favoritas en general, en la vida, en el mundo. Y también todo lo que es el bosque, los lagos, que es, bueno, también la mitad del país, ¿no? Es así. Sí. Y también la pequeña casita en el campo donde vive mi mamá. ¿Qué es lo que más te gusta en general de tu vida en México? Supongo que muchos lituanos dicen como el sol. Yo no diré esto porque ojalá alguien apague este sol por un poco de tiempo. No, pero pues la gente es lo primero, supongo que sí, eso es muy cierto, que la gente es muy amable, o sea, muy abierta, muy cálida, ¿no? Con cómo interactúan contigo y pues sí, muy, muy amable. La comida, wow, increíble. Siempre pienso que wow, algún día quizá vuelva a Europa y tal, pero no sé cómo tendré que vivir yo sin la comida mexicana ya. O sea, será muy, muy difícil, yo creo. Eso es muy estereotípico, pero también muy verdadero, que me encanta que haya como mucho color en general, por todas partes. Se me hace muy bonito. Sí, sí, de hecho, justo. Sí, eso sí. ¿Qué es lo que más extrañas de Lituania? La tranquilidad en general, porque aquí siento que nunca estás en silencio. Estás, no sé, así platicando con alguien, coches, motos, camiones, y eso sí, a veces lo extraño. ¿Ves? ¿Quién es el lituano más famoso? Supongo que será alguien de baloncesto, pero... Sí, ¿no? Claro. En mis tiempos de conocer algo de baloncesto, bueno, con lo más famoso sería Sabonis, creo, de la época de mis papás y todo. ¿Quién es el mexicano más famoso? Pues Frida Kahlo, una de las más famosas, obviamente. Sí. ¿Qué es lo más mexicano que tú ya haces? Creo que esto. ¿Ah, sí? Sí. Okay. Sí. ¿Qué es lo más lituano que tú sigues haciendo? Tenemos un costumbre en Lituania que no, si estás tomando con tus amigos, tú mismo no te puedes servir alcohol. O sea, siempre, pero se hace de una manera muy natural, porque estamos todos en la mesa y todos, siendo lituanos, como ya están acostumbrados, así que siempre estás pendiente de los demás y como ni te das cuenta, ¿no? Que por ejemplo, no sé, ya se terminó tu vaso, no sé, tu vaso de vino, lo que sea, y alguien ya te lo sirve. Wow. Y aquí al principio estaba como... ¿Y quién me va a servir? No, estoy... Como ya... Sí. Bueno, ya. Es cierto, con razón. Ya no lo hago tanto, pero todavía a veces sí me... O sea, quizás no lo haga mucho, pero cada vez me cuesta hacerlo. Digo, ay, no, esto va contra mí... ¿Sabes? Contra mi sangre. Sí. Sí. Esa es muy buena. Y nunca, sí. Y sobre todo porque nunca la había escuchado. Sí. ¿Qué dice tu familia que estés aquí en México? Pues a mi familia le tocó aceptar que iba a hacer las cosas de mi manera ya hace tiempo. Y al principio empecé a viajar por Europa y luego fui cada vez más lejos. Pero sí creo que México fue uno de los destinos más difíciles para ellos aceptar, justo porque tenían esa idea de que era muy, muy inseguro y que me iban a pasar cosas, ¿no? Entonces sí, estaban muy preocupados al principio, pero ahora ya ven que no es así, les intento mandar muchos videos, fotos, cosas, contarles de cómo es la vida aquí. Y, por ejemplo, cuando estuve en Colombia, mi mamá sí pudo venir a visitarme y este es mi objetivo también con México, que pueda venir y pueda ver, porque luego es muy bonito ver cómo hace este viaje y luego regresa ya con una idea completamente distinta, ¿no? De lo que la mayoría de la gente cree del país. Lina, uh-huh. ¿Racismo en Lituania? Sí hay, pero creo que mucho menos que antes, pero sí hay, obviamente.
termino reflexionando mucho más sobre esto ahora que trabajo justo con los temas de la migración y todo esto. Y me interesa, ¿no? Interesa ver cuáles son las experiencias de la gente extranjera en Lituania. Y desafortunadamente todavía hay casos de racismo, pero sí creo que está mejorando la cosa porque ahora... Bueno, primero, es que durante mucho tiempo era un país muy homogéneo, aunque había otras culturas, pero igual era gente más o menos parecida físicamente. Y juntas esto, que ahora hay más gente diferente, con como algunas cosas que puedes leer en los medios que solo buscan clics, y pues a la gente le entra mucho miedo, ¿no? Pues a la gente que a lo mejor nunca ha visto gente diferente y piensa, no, pues esto va a cambiar todo el país y va a ser todo diferente. Y porque sí, existe esa cierta desconfianza. Entonces no creo que es por maldad racismo, pero sí todavía existe, pero afortunadamente lo veo muy poco entre la gente joven y creo que cada vez va a haber menos. Y cada vez que yo regreso a Lituania de visita, por lo menos Vilnius, sí la veo como una ciudad más y más intercultural. Y esto se hace hasta... La última vez hasta vi una tienda de productos africanos, que dijo, wow, o sea, qué bonito, ¿no? O sea, qué maravilloso. Y me encanta. Todavía hay pocas opciones de comprar comida latina, pero... o de Latinoamérica. Pero ojalá algún día. Y de hecho, en las calles de Vilnius sí escucho mucho español. Entonces, yo creo que sí. Va cambiando. Va cambiando, sí. Para bien. ¿Racismo en México? Ay, siento que no soy la mejor persona de responder esa pregunta, porque obviamente tengo muchos privilegios, ¿no? O sea, pocas veces una persona blanca de Europa va a experimentar racismo en otro país. Pero creo que sí hay, por lo que también he escuchado de... Pero a la vez, no sé si es tanto racismo que clasismo, no sé si es... Porque sí siento que es más por la clase de la sociedad que por otras cuestiones. ¿Qué consejo le darías a un lituano, lituana, que quisiera venir a vivir a México? ¿Qué le dirías? Ne perplanuoti dalykų, nes kad ir kaip viską planuosit, vis tiek viskas gaunasi taip, kaip gaunasi. Ir daug smagiau ir lengviau Meksikoje gyventi, kai leidi sau būti taip labiau spontaniškai. Nes tikrai viskas nevyksta pagal tvarką, bet savaip kažkaip gaunasi. ¿Qué consejo le darías a un mexicano que quisiera ir a Lituania? ¿Qué le dirías? Creo que sería la cosa opuesta a lo que acabo de decir. A ver. Con lo contrario. A ver. Que justo sería... Tener en cuenta que la puntualidad es muy importante con la gente y una cosa que también tomamos como una cosa de respeto, así que sí, ser puntual con las cosas y en general aceptar que sí hay un cierto orden en la sociedad y no quedarse frustrado con eso la primera, no saber qué es, un poquito seguir las reglas para justo luego poder pasar a esa cercanía que mencionaba, ¿no? Que sí puede haber algunas barreras y puede ser frustrante el orden, pero sí es importante y sí es como ganas la confianza de la gente. Sí. Define a México con una sola palabra. México mágico. Son dos palabras, pero sí. Pero creo que lo define muy bien, sí. Sí. En todos los sentidos, tanto los positivos como no tanto, sí. Define a Lituania con una sola palabra. Calma. Que igual puede ser bueno o malo, dependiendo de lo que busques, ¿no? Lina, yes. ¿Tolerancia a la diversidad sexual en Lituania? Igual que el racismo, siento que es un tema que todavía... O sea, donde todavía falta mucho, pero que también ha cambiado para bien en los últimos años. Lo que pasa es que no están... No son legales como los matrimonios y ni siquiera puedes hacerte como pareja de hecho, creo que se llama así, pareja de hecho, algo así. Si eres una pareja homosexual. Entonces, en términos de leyes, no hay nada, o sea, todavía estamos en la Edad Media. Pero bueno, en lo que piensa una buena parte de la gente joven, principalmente, ya es algo mucho más abierto y ya... Puedes ver, o sea, algunas parejas, no es muy común todavía porque sí hay
entre ciertos grupos de la sociedad sí todavía hay hasta violencia a veces. Tenemos una cosa tan tonta, que a mí me parece tan tonta, que por ejemplo uno de los pasos de cebra en Lituania fue pintado así con colores de la bandera, ¿no? Pride. Y eso creo que duró meses, si no me equivoco, que luego venía otro grupo y lo pintaba de nuevo y luego otra vez. Y es como una estupidez completa, pero hasta en algo tan sencillo, todavía la gente que nada más quiere, o sea, llevar su vida y querer la persona que ellos quieran querer, todavía tienen que luchar por esas cosas, por simplemente poder existir. ¿Cómo es la relación de Lituania con sus vecinitos, con los países que tiene al lado? Con los vecinitos más pequeños, muy buena. O sea, obviamente entre los países bálticos, o sea, nos queremos mutuamente. Yo creo que sí, compartimos la historia y muchas cosas de la cultura. Hemos tenido una relación muy buena, sobre todo con Letonia. Son como nuestros hermanitos. Con Polonia también. Yo creo que sí, ya la relación es muy buena. O sea, sí, hemos tenido nuestras diferencias en el pasado, pero creo que es muy buena por lo general, y hay bastante gente polaca viviendo en Lituania, y siento que siempre ha sido gente muy bien integrada en el país, o sea, aprende el lituano, o sea, es increíble. Con algunos vecinos más grandes, la relación no es tan buena por obvias razones, pues igual históricas, y por ese miedo que todavía se vive, ¿no? De la agresión, de... pues sí, de revivir las cosas más difíciles del pasado. Y ojalá también se pueda mejorar algún día esto, pero sí. Para este lado, que es para el oeste, bien. Para el otro lado, todavía vamos. Sí. Oye, cuéntame, ¿qué te ha dado México? Me ha enseñado ser más espontánea y adaptarse a muchas cosas muy cambiantes, muy rápido. Ser más independiente, justo en este sentido, ¿no? Que siento que ya puedo resolver cualquier cosa porque, pues, muchas veces, pues sí, es lo que te toca hacer. Y también abrirme más. Porque viendo en Lituania sí era mucho más sí, cerrada, más seria. Y ahora digo, oh, pues, ¿qué tiene? Pues no sé, vas. Te diviertes un poco y a tomar la vida con menos seriedad, básicamente, que es algo muy, muy bonito. Y también, quizás no solo México, o sea, todos los países en los que he estado me han enseñado esto, pero aplica también para México, que es no creer ciegamente en los estereotipos. Porque, por ejemplo, una de las cosas que también la gente dice mucho es que, ay, no, los mexicanos no trabajan tanto, no sé qué. Y creo que es una de la gente más trabajadora que he conocido, o sea, en cualquier otro, no sé, en todos los sitios que he visitado, ¿no? Entonces, sí. No, si eso no encaja con como tú entiendes lo de trabajar, no quiere decir que no sea gente que trabaje y todo lo demás. De que era muy importante sonreír a la gente hablando. Ya sonríe. Sí, ya sonríe más, sí. Pues sí. ¿Qué aportas tú a México? ¿Qué le das tú a México? Uy. Mi humor negro lituano. Me gustaría creer que ese conocimiento y apertura también hacia las otras culturas. En el trabajo me gustaría pensar que aporto más estructura o conocimientos específicos que he tenido de mis otras experiencias y otros conocimientos que son más también europeos. No digo que son mejores, de hecho, pero igual, es muy bonito tener un equipo intercultural porque cada uno pone su granito de arena y ahí construimos algo que funciona súper bien al final. Y sí, el humor creo que sí también. Oye, hablando de humor, cuéntame un chiste muy lituano. Ay, no, soy malísima contando chistes. Tiene que ser natural. Nunca... Sí. Te voy a contar que, o sea, yo tengo un hermano y creo que nos dividimos exactamente en la mitad con los genes. Porque él, como su pasatiempo favorito es contar chistes, pero literal contar los chistes así. Hasta participó en un concurso. Un concurso, eso, de televisión, de contar chistes. Y yo nunca en mi vida he sido capaz de contar un chiste.
Sí. Pero si sale natural, sí es... Sí, 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 tiene que salir así. Tengo que ponerte el para que tú remates. Sí, sí, tiene que ser un pim pam pum así de así. Sí, sí. Exacto. Sí. Okay. Cuéntame un chiste, Lina. No, ay, espera, 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 que sí. Sí, tengo uno, sí tengo uno. Ay, ¿cómo era? ¿Cómo era? ¿Qué le pasó a un tigre que se comió un jabón? ¿Qué le pasó a un tigre que se comió un jabón? Ahora espuma. Creo que era diferente, creo que lo hice mal, pero sí. Sí, está medio raro, ¿eh? Tu está versión, medio raro, pero... sí. ¿Pero cómo era? Un tigre se comió un jabón y ya espuma. Y ya espuma, sí, ya espuma. Es que así era, sí. Ya espuma, sí. ¿Qué le dirías a cualquier migrante, dado la posición en la que estás ahorita en esta organización? ¿Qué le dirías a cualquier migrante? ¿Qué palabras le dirías a una persona que quiere emigrar? ¿Qué consejo le darías? Que creo que justo eso es aceptar que va a ser dura en algún momento. O sea, aceptar que cualquier proceso de migración, y obviamente unos procesos más que otros, porque yo he migrado por decisión propia, ¿no? Mucha gente no tiene esa decisión de decir, ah, no, pues mira, yo quiero hacerlo porque sí me parece interesante y pues, qué chido, ¿no? Migrar. Pero en todo caso, es difícil y pasas, o sea, son todos son olas, ¿no? Y es muy importante reconocer que vas a tener esos momentos difíciles. Y está bien, y pasan. Y no echarte la culpa a ti mismo, que no, o sea, mira, todas las oportunidades que me ha dado este país o no sé qué, y yo no lo estoy aprovechando, disfrutando. Es normal que pases por eso y que extrañes lo tuyo. Y que dices, ay, no puedo más, no entiendo cómo funcionan, no sé, correos, o no entiendo cómo funcionan las ventanas, o algunas... Porque eso también es una cosa que pasa cuando... Al principio, cuando llegas a otro país, estás como, wow, qué chido, o sea, todo nuevo, y luego sí llega un momento que de repente todo te frustra, porque todo es diferente a lo que tú estás acostumbrado. Y no sabes cómo funciona el cierre de la puerta, o no sé, como que son cosas pequeñitas que ya... Y está bien, y es dejarte sentir esto y aceptar que es una parte de todo el proceso y que van a llegar a otras partes. Cuando y de repente, un tiempo después, te das cuenta de que, wow, sí, sí he podido. Y es muy, muy importante en todos los procesos buscar algún apoyo social, justo para que no sea tan difícil. ¿Dónde se pueden enterar más de esta organización? Sí, no, sinceramente, yo cuando supe de esa organización, o sea, me pareció algo increíble y súper... Y de hecho, en el contexto de México fue algo muy innovador lo que hicieron, porque tenemos varios programas que trabajan todos con el tema de la migración y el refugio, y uno de los programas principales justo trabaja para hacer que las personas refugiadas de varios países pueden llegar a México y estudiar aquí, terminar aquí sus estudios, ya sean de licenciatura o de maestría, que puedan tener ese acceso a la educación. Creo que es una de las cosas más importantes de la vida y que te abre tantas, tantas oportunidades que mucha gente, por razones muy desafortunadas, no siempre puede tener. Entonces, sí. Les recomiendo que nos sigan en las redes sociales, que me imagino que tú las vas a poner en algún lado. Sí, aquí. Aquí, sí. Y que sí, lean, tenemos un programa además de apadrinamiento para los estudiantes que se llama Padrinos por la Paz, porque obviamente nuestro principal objetivo es que cada vez haya menos razones por las que la gente como tenga que huir de sus países. Entonces sí, a través de ese programa se puede apadrinar a un estudiante del programa para que pueda seguir estudiando y cumpliendo con sus sueños aquí en México. Perfecto. Sí. ¿Y cuáles serían tus planes a futuro? Es un tema muy cambiante. De momento creo que sí quiero quedarme un poco más en México. Yo siempre digo una cosa y luego la vida tiene sus planes. Y yo misma muchas veces opino una cosa que no, yo quiero esto. Y luego de repente, no sé,
sé, me entran ganas de hacer otra cosa y siento que siempre ha sido muy importante seguir ese impulso y esa curiosidad. Ojalá pueda seguir aprendiendo y disfrutando más de México por un tiempo, que sea necesario. Y luego también me gustaría mucho sí, regresar a Europa y ya contribuir a estos mismos temas de migración ya más en el contexto europeo. Incluso me veo regresando a Lituania en algún momento, pero ¿en qué exactamente voy a hacer? ¿Cómo? Ya no lo sé. Oye, ¿qué significa siempre para ti México? México, uy. Pues curiosamente, creo que mucha diversidad, más de lo que yo esperaba, mucho color, mucho picante, en varios sentidos de la vida. Y en este momento de la vida también, pues, un lugar de mucho aprendizaje. Bueno, Lina, te agradezco muchísimo tu tiempo, tus palabras y te deseo mucho más éxito aquí en México. Gracias. Nos vemos. Bye.